El Centro de Interpretación del Vino y la Sal acogió en la tarde de ayer la presentación del libro Una noche de noviembre, de José Verdugo. Esta cita cultural forma parte de las actividades previstas para conmemorar el 25 aniversario del fallecimiento de Fernando Quiñones. Después de un cierto tiempo de incertidumbre, aquel deseo e inquietud se convirtieron en estas hojas de papel llenas de imaginación, de respeto y de reivindicación de un personaje único, se convirtió en el perfecto pretexto para hablar de su obra y de su persona, de Fernando Quiñones. Gracias, Juan Carlos, por tu amistad, por creer en el libro, por fomentar el mundo de la cultura, por hacer a Chicana cada vez más importante en esa parcela del conocimiento. Gracias por ese hermoso prólogo que hace que el libro se enriquezca con tus palabras. Estoy gratamente sorprendido por tu generosa introducción, algo abrumado por lo que dice y cómo lo dice, y sobre todo agradecido por tu ayuda. Gracias, Juan Carlos. No sé si los cuatro presentes que estamos aquí en la mesa somos quiñonescos, quizás seamos quiñonianos o tal vez quiñoneros, pero lo que sí es seguro es que, como muchos de los presentes, de los que estáis aquí, somos fieles seguidores del mundo literario de Fernando Quiñones, persona a la cual admiramos profundamente en su faceta de escritor. Seguramente el autor de Legionaria estaría encantado hoy con este acto que estamos teniendo con su persona. Fernando sentía Chiclana y amaba a la vez a su infinito Cádiz, donde él era dueño de su gente y de sus calles. Decía que Chiclana era la ciudad más gaditana de toda la bahía, que tan solo bastaba con subir al Cerro de Santa Ana o a la Torre Tavira para ver a una desde la otra. Lo que sí creo que es curioso es cómo aquí Pepe es capaz de romper un molde de temas más o menos recurrentes sobre los que se vienen a escribir en Chiclana, para que al final a él se le ocurra, buena ocurrencia, el que escriba sobre una pequeña novela sobre Fernando Quiñones. Y todo a partir de la obra que hizo Presentación Navarro, Presen, allí sobre, en donde hace a Fernando sobre una piedra astionera del antiguo Puente Grande. Y a partir de ahí surge todo un relato muy simpático, muy entretenido, con momentos de que te sale la sonrisa mientras que vas leyendo. Y la verdad que sorprende, porque tú ves a Pepe Verdugo muy serio, muy formal, y en otros temas tan formales en todo lo que ha escrito, que aquí pues te viene a sorprender. Y hace su cosa totalmente distinta de lo que había venido haciendo de aquí para atrás. Este calendario de actividades se prolongará mañana viernes 17 de noviembre, también a las 19 horas, en el Centro del Vino y la Sal, con la presentación del libro Fernando Quiñones y Cuadernos Hispanoamericanos, de Virtudes Atero, para continuar con un diálogo en el que participarán Juan José Téllez, Blanca Flores y Mariela Quiñones. Y el último evento previsto es la ruta Fernando Quiñones por distintas localizaciones de Chiclana, que se desarrollará el sábado 18 a partir de las 11 horas y con salida desde el museo. Por la vida de Fernando Quiñones, que, como duende que es, está aquí con nosotros para entregarnos de su propia voz el soneto dedicado a Chiclana. Cada encendida légamos, redores, archiveres, viñedos, plaza, río, arena virgen de tu playerillo, pico borracho de tus ruiseñores, albinas, altas huertas, resplandores del levante por julio, miel, travío del potro, luna lánguida, hoy vacío, el sol antiguo de tus matadores, ojos negros en ronda por la vega, barrosa, salinar, pinar, labriega y pescadora tú de cara al viento, abierta madre siempre de la mano, contra el incendio azul de tu verano, vieja y muchacha por mi pensamiento. Muchas gracias.